todos, el día de hoy les traigo el revisado de otra funda que nos envió la compañía de Beisa Cases. Como pueden ver, esta compañía fue bastante generosa, nos mandó bastantes fundas, así que quiero agradecerles a Beisa Cases por enviarnos estos productos. Y también quiero decirles a todos ustedes que si este video llega a más likes, lógicamente nos van a enviar más cosas y va a haber más sorteos, así que por favor dejen su like aquí abajo. También si este video llega a 200 likes, les vamos a regalar esta funda que están viendo aquí, que es una funda para el iPad mini. Como pueden ver, es una funda de color negro, es una funda de piel y aquí en la parte de abajo tenemos el logo de la compañía, que es lo primero que destaca. Podemos ver también lo que son las costuras, que son casi invisibles, realmente casi no se ven. Tiene estas tres líneas, las cuales nos van a permitir hacer que se doble para hacer el triangulito para que se sostenga en una mesa. Nosotros al abrirla vamos a ver que esto es bastante suave. La verdad, este material que tenemos aquí es muy suave. No creo que para nada nos vaya a dañar ya sea la pantalla o nuestra iPad. También aquí tenemos el orificio del botón de home, el orificio de la cámara y esta pestañita con la cual nosotros vamos a poder meter el iPad por aquí. También vamos a ver más adelante todos los orificios que nos contiene. En la parte de atrás podemos ver el logo de nuevo, o el nombre de la compañía, que es Beisa Cases. Y nosotros vamos a meter nuestra iPad para que vean cómo es que funciona, qué tal se ve esta funda. Así que vamos a ponerla por aquí. Ahora nosotros tenemos que meter esta pestañita aquí en la parte de abajo, lógicamente para que quede bien sujeta nuestra iPad y no se vaya a caer. Ahí está, pueden ver que ya la coloqué. Aquí tenemos nuestra iPad mini. Nosotros podemos cerrar esta parte de aquí. Como pueden ver, aquí tiene un pequeño fallo, no cierra muy bien. Y bueno, ahora sí vamos a ver nosotros los orificios que tiene. Aquí en la parte de abajo nosotros vamos a encontrar el orificio para las bocinas y para el conector Lightning. En la parte de atrás podemos ver igual el orificio para la cámara y para el botón de sleep. Es bastante accesible. Tenemos el orificio para los auriculares y también para este pequeño micrófono. En la parte del costado igual vamos a tener un corte bastante amplio para los botones de subir y bajar volumen y para el switch. Nosotros los podemos presionar bastante fácil, la verdad. Los puntos negativos que yo le veo a esta funda es que no se cierra completamente bien. No sé si ese sea el propósito de la compañía, que no se cierre, pero cuando la vemos de este lado podemos ver que la tapa no alcanza a cerrar bien la funda, entonces es muy fácil de abrir. Es algo que no me gusta, me gusta que quede bien pegadita. También los cortes, es otra cosa que no me agrada de esta funda y que lo veo como punto negativo. Hay algunos cortes que se ven un poquito feos en esta parte de aquí, por ejemplo. Y es algo que en lo particular a mí no me agrada. Se ve también que se está cayendo como la piel y prácticamente la acabo de abrir, así que no sé por qué tiene ese defecto. No sé si así venía, no sé si vengan todas de esta manera. Y son esos puntos negativos que yo veo de esta funda. Bueno, toca hablar de los puntos positivos de esta funda. Algo que me gusta bastante es que está muy protegida a las caídas, ya que la piel lógicamente le da bastante protección, pero también lo que es este borde que tenemos aquí, ya que la rodea toda, la protege completamente, que es algo que me encanta de esta funda. Si ustedes regularmente tienden a tirar su iPad, porque a todos nos pasa quizá en algunas ocasiones, pero aún es más, es perfecta, ya que realmente creo que funciona muy bien este borde que tenemos aquí, realmente la protege mucho. También la pestañita que tenemos acá la sujeta perfectamente para que no se vaya a caer. Otra cosa que me gustó mucho fue el material que tenemos en la parte de adentro, ya que es bastante liso, no comparado con otras fundas que yo tengo por aquí, que realmente no tienen un material tan bonito como este para nuestra iPad, para que sea muy cómodo para ella, para que no se raye ni nada por el estilo. También me gustó mucho que se pueda acceder fácilmente a los botones, muy muy fácilmente que se pueda acceder a los botones. Realmente es algo que me gustó mucho, ya que no tenemos ninguna dificultad, se accede muy muy fácil, no tenemos ningún problema de por los cortes ni nada. Me gusta mucho eso. También me gusta lo que es la parte de atrás, está como un poquito más dura,
lo cual de igual manera en la parte de las caídas va a ser muy muy bueno. El material, no, ni se diga, realmente está bastante bien, lo que es la piel, las costuras igual son muy bonitas ya que son casi invisibles. Es algo que me gustó mucho de esta funda. Y bueno, en conclusión, como ustedes pueden ver, es una funda con algunos detalles como cualquier otra, pero una funda bastante buena en motivo de protección. Realmente sí te va a proteger muy bien tu iPad. Y bueno, si te gustó mucho, puedes ir a visitar el sitio web que te está apareciendo en la pantalla, que es el sitio web de Base Cases. Tienen fundas bastante buenas. Te invito a ver los revisados anteriores. Por ahí hay un sorteo que todavía no se cierra, así que te lo dejo también aquí en la pantalla y en la descripción. Y bueno, pues ya sabes que si te gustó este video, dale like, ponlo en favoritos, comenta y suscríbete. No te olvides también de que apoye a esta compañía. Gracias por enviarnos estos productos. ¿Y cómo podemos agradecérselo? Bueno, pues dejando un like en este video. Así que bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.